Esa pasión, esa cosa de obsesiva, porque la guitarra es un embrujo, es una cosa que te tiene, que estás acá y quieres llegar acá. Cuando llegas acá se abre un camino que no habías visto y seguís, y eso sigue toda la vida, ¿no? Yo creo que lo más importante, si tengo que decir, mi trabajo ha sido siempre agarrar la guitarra en mi casa y trabajar sobre mis limitaciones y pensar de que si Dios me dio una condición natural, desarrollarla, ¿no? McCoy Tyner tocaba con Coltrane, uno de los músicos más increíbles de la historia. Y me acuerdo que Quincy saluda a todo el mundo con mucha onda, pero a todo el mundo igual, ¿no? Como que él es un... Y McCoy es un tipo muy serio. Y cuando te da la mano, te abraza la mano y su sonrisa es una cosa muy fuerte, muy real, ¿no? Entonces, Miles, me acuerdo cuando habló, que a mí me quedó eso para siempre, hablaba de la diferencia entre él y Quincy. Dice, Quincy hace lo que tiene que hacer. Yo hago lo que yo tengo ganas de hacer. Y yo estoy más por lo segundo que por lo primero, ¿no? Si fuera por una cuestión de estrellato, de dinero, hubiera hecho otra cosa en mi carrera, sin ninguna duda. Pero siempre me guié por lo que sentía, porque me parece que lo que uno siente es más sabio que lo que uno piensa.